Amigos y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. Por fin, ya hay sentencia oficial, ya hay sentencia final para estas dos viejas locas que durante 2019 nos volaron la peluca. La Jung Jong Jung y la Choi Jong Hon. Ya ven que habían metido apelaciones para que le redujeran la sentencia, pues ahora la corte coreana les dijo: ¡Nel! ¡Ni madres, viejas locas! Se van a la cárcel por los años que ya se les dieron. Así como lo oyen, ya hay resolución final. También vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones que ha dado Big Hit Entertainment sobre los comentarios maliciosos en contra de los chicos de BTS. Vamos a hablar de el regreso de Dawn, del gran hombre de mi comadre Hyuna. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Y para que te quedes parada de chichis, pues resulta que en estos últimos días también se ha estado informando acerca de la participación de Lee Seon Man, productor de SM Entertainment y quien fuera el fundador de SM Entertainment, en el próximo álbum que van a lanzar mis comadres de Luna. De todo esto vamos a hablar y también vamos a hablar acerca del próximo documental que seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya se estrenó. Es acerca de uno de los dramas más populares dentro de la ola Hallyu, uno de los dramas más vistos durante el año 2007, que fue Coffee Prince. Vamos a estar hablando del reencuentro del elenco principal. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y hermana, para que te acabes de infartar, mira, yo nada más te voy a decir que mis comadres de YG Entertainment ya se mudaron a su nuevo edificio. ¡Qué bárbaras! Las mujeres, un edificio, un casononón. Brutal, hermanas, de infarto. Calva te va a dejar, porque hermanas, tiene un titipuchal de pisos. De que si tu gimnasio VIP, de que si tu sala de masajes, de que si tus salas de ensayos, de que si 8 cabinas, 8 estudios de grabación dentro del chingado edificio. Agarren su palomita, agarren su refresco, porque el día de hoy nos vamos a ir largo y tendido con toda la chisme. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, también seguirme en todas mis redes sociales. ¡No seas culera! Si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo, hermana, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con harta chisme coreano. Hermanas, sabrá Dios hasta dónde estoy saliendo, porque ahora sí la cámara la tengo bien alejada, hermanas. Entonces, de que la pantallita está diminuta, yo ciega con miopía, no veo bien. Pero creo que sale media frente mochada. Pero en fin, ni modo, hermanas, se aguantan. Aquí vienen por la chisma, no por ver esta señora. Pues, ¿dónde creen, comadres, que las viejas locas de la Jung Jong Jong y Choi Jong Hon? 2 años llevamos hablando de este tema, comadres, y yo nada más no me aprendo el nombre del primerito, que es Jung Jong Jong. Recordarán que durante por allá del mes de febrero, marzo del año 2019, pues se soltó un escandalazo dentro del mundo del K-pop por las salas de chats creadas por el Jung Jong Jong, donde se compartían material pues sexual de Big, que me las descubre la policía, se llevó a todas, hermanas. Entre las patas se llevaron a un chingo de gente a la que el público ha cancelado. Muchos idols de varios grupos se vieron involucrados, pero por otro lado también dos de los principales, pues, creadores de todo este pedo, que es la Jung Jong Jong y Choi Jong Hon. Durante el mes de noviembre del año pasado, la corte coreana les dio una sentencia. A Jung Jong Jong le dio una sentencia de 6 años a prisión y al Choi Jong Hon le dieron 5 años de prisión. ¿Por qué no se los digo como de manera tan directa? Porque luego la YouTube se pone sensible y nos bloquea la video. Pues resulta que estas dos señoras en el mes de noviembre se les voló la peluca con la sentencia que les dio la corte coreana y dijeron: ¡Ay, no! Es mucho tiempo, ¿qué te pasa? Yo no voy a estar encerrada tanto tiempo. Y entonces los abogados de estos dos metieron una apelación. La apelación se llevó a juicio, se llevó a evaluación. Y entonces el Tribunal Superior de Seúl dio una resolución en el mes de mayo, donde habían reducido la sentencia. Y al Jung Jong Jun le reducieron la sentencia a 5 años, mientras que a Choi Jong Hon le dieron 2 años y 6 meses. ¡Ah! Pues las señoras otra vez nada contentas. Aparentemente querían quedar libres las viejas. Hicieron todo su desmadrito y querían todavía salir limpias. Y entonces volvieron a meter otra apelación. Sus abogados, sus representantes legales, metieron otra apelación. Y pues resulta, hermanas, que durante el mes de septiembre se iba a llevar a cabo el juicio para dar una resolución final.
Y tras, hermanas, el día 12 de septiembre, la Corte Superior de Seúl falló en contra de la apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que ni les van a rebajar la sentencia. Que con la última sentencia que dieron en el mes de mayo, la Corte con esa se van a quedar. O sea que el Jung 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 va a pasar 5 años en prisión y la Cho Yong Hon 2 años y 6 meses. Esto, hermanas, ya es la sentencia final por parte de la Corte. Ya no hay otra apelación, ya no hay un caso extraordinario. No, hermanas, la Corte coreana ya dijo que ya evaluaron todas las cosas evaluadas, habidas y por haber. Que ya la jurisprudencia, que no, que la sentencia que están dando no va en contra de las leyes. ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta de su teatrito de estas dos viejas! Ahora, hermanas, todavía no se sabe qué pedo por parte de los representantes legales de estos dos, porque no crean ustedes que el público coreano está muy contento con todo esto. El público coreano ni siquiera estaba contento cuando se dio la primera resolución, cuando dieron la primera sentencia. Y ahora imagínense, hecho cuando se dio la primera apelación, el público coreano pidió a la corte que no aceptara esta apelación, que la desestimara desde el principio, y la corte coreana, aún así, el Tribunal Superior de Seúl redujo la sentencia. Y cuando hubo una segunda apelación, el público dijo: oye, pues si esto no es un juego, esto no es a ver qué es lo que quiere el idol, a ver qué es lo que quiere la vieja que cometió el delito, no. Y hablando acerca de la situación en los tribunales, en la corte coreana, pues mi comadre Vijitre Chichemen ya se puso muy perrita. Recordemos que desde hace un año y medio, casi dos años, Vijitre Chichemen había anunciado que iba a estar tomando acciones legales en contra de todos los comentarios maliciosos, en contra de la difusión de rumores y de, pues, cosas que atentaran contra la imagen del grupo y contra la estabilidad emocional, física de cada uno de los integrantes. Pues resulta que desde hace un año el departamento de BTS Entertainment, encargado de evaluar a todas las viejas locas de internet que hablan en contra de BTS, pues identificaron a varias personas que se habían dedicado a difundir rumores y a hacer comentarios maliciosos. Los llevaron ya ante la policía, hubo interrogatorios, y una de estas personas a las cuales interrogaron en más de una ocasión siguió. La vieja ahí anduvo, todavía que se la llevaron a la policía, la señora anduvo de que friegue y friegue, siguió esparciendo sus comentarios negativos. Y entonces, pues ahora todo este pedo ya fue llevado ante la corte y ya se dio una resolución para esta situación. Y esta persona, hermanas, agárrense, porque va a tener que pagar más de $3,200, que vienen siendo como, ¿qué te digo yo? Casi como 100,000 pesos mexicanos. Era Le va a tener que pagar una fuerte cantidad de dinero, fuerte cantidad para, o sea, para una persona común y corriente de allá de las Coreas. Ahora, si la vieja esta es millonaria, pues bueno, es como quitarle un pelo al gato. Pero así a mí me dicen que hay que pagar una cantidad así, hermanas, yo me voy de culo, porque ¿de dónde voy yo a sacar tanto dinero? Esta persona va a tener que pagar esta cantidad de dinero a BTS Entertainment por haber hecho comentarios en contra de BTS, por dejar comentarios de odio y negativos. Y además de eso, pues va a tener que aparentemente dar una disculpa pública. Lo que dijo BTS Entertainment a través de su departamento, que se dedica a rastrear todos los comentarios negativos, es que gracias al fandom es que están pudiendo llevar a cabo todas estas acciones. La agencia también dijo a través de sus abogados que no se van a tocar el corazón a la hora de llevar a la corte a una de estas viejas locas que ande difamando o ande dejando comentarios culeros en contra de BTS, que no va a haber indulgencia y que lo van a llevar hasta las últimas consecuencias. Acaba de aclarar también que esta multa que le pusieron a esta persona es por haber hecho comentarios durante bastante tiempo. Al parecer, Vijitre Chichemen denunció a esta persona en tres ocasiones, y por eso es que está pagando tanto dinero, porque se le acumularon a la vieja, porque no entendió a la primera. A la primera lo llevaron a la policía, le dijeron: oye, cierra la boca, ya no andes dejando tu odio. La vieja no entendió, y pues miren, ahora ahí están las consecuencias. Hermanas, y pasando a otro tema, mi comadre Dawn, ¡uy!, agárrate la peluca, porque Dawn va a hacer su regreso durante el mes de octubre. De hecho, ya reveló un teaser durante el día 23 de septiembre de este lado del mundo, 24 ya en Corea. Empezó a revelar imágenes teaser y dio la primicia a través de sus redes sociales de que está preparando un próximo mini álbum y que va a lanzar un single titulado, ahora verán cómo se llama, Down Didi Down, se llama el próximo single que va a lanzar el día 9 de octubre, después de haber hecho su debut en solitario desde noviembre del año pasado, cuando también mi comadrita Hyuna hizo su regreso. Hermanas, y este tema, ay, este tema está
Pues no complicado, pero bueno, ahí les va. Recordarán que desde el año pasado ha habido rumores y ya se había informado de manera oficial que Lee Sun Min ha estado participando en la producción de las canciones y en los mini álbumes y en los álbumes de Luna. Luna, este grupo femenino, y en ese momento todo era como de que ¡ay, qué bien! Lee Sun Min. Lee Sun Min es una de las instituciones musicales de allá de Corea, porque él fue el fundador de SM Entertainment, una de las agencias más importantes de Corea, y también él es el creador de muchos éxitos de Super Junior, de EXO y de mis comadres de Girl Generation, de H.O.T, de TVXQ, de Shinhwa. Él, el señor, es una leyenda. Y entonces, cuando se había anunciado que había metido las manos dentro de la producción de las canciones de Luna, pues todo mundo muy contento. Resulta que mis comadres de Luna están preparando su próximo álbum titulado Midnight, que sale a la venta el día 19 de octubre. Y entonces esta semana se reveló que nuevamente Lee Sun Min estuvo involucrado en todo el trabajo de producción de este nuevo álbum. Y la agencia de Luna ya lo confirmó. La agencia de Luna dijo: sí, comadres, el Lee Sun Min estuvo participando en la canción principal, por lo cual esperen una canción con el estilo de Lee Sun Min. Pero tras, hermanas, hubo fans de SM Entertainment pues que no se lo tomaron muy bien. Pues hay algunos fans, no todos, un grupo de fans que se enojó por esta situación. No se enojó porque haya participado con Luna, sino más bien se enojaron de que por qué Lee Sun Min no está trabajando para que los grupos de SM Entertainment revelen canciones nuevas, como por ejemplo EXO o Red Velvet. Y ahí les va, comadres, porque Lee Sun Min ya no es el CEO de SM Entertainment. Él ya no es el presidente, él ya no toma decisiones. Es parte de la junta de accionistas y directivos de SM Entertainment, porque él es el fundador. Actualmente él no es el presidente, él no es la cabeza de SM Entertainment. Es parte de SM Entertainment porque, les digo, él es el fundador. Él es productor de SM Entertainment. Eso sí, hermanas, él es productor. Él se involucra en el trabajo de producción, pero de él no depende que un grupo saque o no canciones. Él ya no se dedica a promocionar a sus grupos. Él ya promocionó. Es más, él ni se dedica a crear los grupos, comadres. Él creó a grupos como H.O.T, como SIS, como las comadres de Shinhwa, de TVXQ, de Super Junior y a Girl Generation. Hay que como que entender a quién se le tienen que pedir las cosas. Si ustedes quieren que EXO, que la Red Velvet, que NCT promocionen, pues váyanselo a pedir a la agencia, no al señor, porque el señor ya no es el CEO. Ay, él es productor, él se dedica a crear canciones. O sea, cuando hay una canción, él invierte para hacerse más rico, pero él no decide si un grupo va a sacar o no canciones nuevas. Por lo mientras, el regreso de Luna es el día 19 de octubre con una canción con influencias de Lee Sun Min. Lo cual, hermanas, a mí la verdad es que me agrada que Lee Sun Min esté pues participando con otros grupos de otras agencias, porque realmente SM Entertainment no está haciendo nada, la verdad. O sea, sus grupos femeninos están bien desfavoridos, bien olvidados. O sea, las únicas que medio promocionan son la Red Velvet, y eso digo medio porque SM Entertainment dejó de ser esta agencia dorada, esta agencia rosa, hace mucho tiempo. SM Entertainment pues es importante, pero la verdad no es la más importante de ahorita, no es la reina del baile de ahorita. Y hablando de los grupos de SM Entertainment, vamos a hablar de NCT. Vamos a hablar súper rápido porque igual esta noticia no es como muy amplia. Resulta que esta semana se ha anunciado que NCT va a regresar a la pantalla de la televisión allá en Corea con un programa de variedades, con un... es un reality show que va a seguir a todos los integrantes de NCT. Anteriormente NCT ya había tenido un reality show dentro de la cadena de televisión Mnet, pero únicamente seguía a unos cuantos de los integrantes de NCT. Esta vez no, esta vez el NCT World 2.0 va a seguir a todos los integrantes de NCT. Aún no hay muchos detalles acerca de este programa. Lo único que se sabe es que va a salir al aire allá en Corea del Sur el día 12 de octubre a las 6 de la tarde en horario de Corea. Y por otro lado, hermanas, hablando justamente de Mnet, pues resulta que la Mnet anda muy en chinga queriendo sacar muchos programas, porque recordemos que mis comadres están envueltas en un pedo grandísimo por lo de Produce 101. Y entonces, como de que ahorita se están olvidando un poco de los programas de competición donde el público tenga que votar, porque pues ya tienen la mala ondis, ya están tachadas de viejas corruptas.
Pues ahora resulta, como la chipichacha, dices tú, somos corruptas, no somos putas, somos corruptas. Pero así está la internet, somos corruptas, pero no somos putas. Señor productor, ya no me van a decir estas barbaries. Resulta que la Mnet ha anunciado que va a lanzar un nuevo programa de variedades donde, pues, miren, el nombre está raro. El nombre es Alter Chapter Contest o algo así en inglés. Básicamente van a elegir a idols de K-pop ya conocidos, a integrantes de grupos, y estos integrantes de grupos van a tener otros personajes, van a tener un alter ego que van a llevar a la pantalla a través de Mnet. Ah, por cierto, este programa va a ser en internet. Primero se va a transmitir a través de la YouTube y luego va a salir al aire dentro de la cadena de Mnet. ¿Recuerdan a Mommy Son? Este personaje creado por un rapero que se pone un pasamontaña rosa, que ha tenido mucha popularidad allí en Corea. Este personaje va a ser el encargado de evaluar a todos los idols que traigan nuevos personajes. El público lo que va a tratar de hacer es adivinar quién está detrás de ese personaje. Hagan de cuenta que algo parecido a The King of Mask, pero con la diferencia de que aquí no se va a centrar en el canto. Aquí se va a centrar en crear un personaje, en crear un alter ego, divertir a la gente. Vieja, si tú ya llevas mucho dentro del mundo de los dramas, dentro del mundo del K-pop, seguramente recuerdas uno de los dramas más populares del año 2007 y uno de los dramas icónicos dentro de la ola Hallyu, que es Coffee Prince. Este drama protagonizado por mi comadre Gonjo y la comadre Jeon Eun-hye, que esta señora era una institución dentro de Corea, luego se fue a China, luego los coreanos se enojaron con ella y mi comadre más no ha vuelto a salir en dramas. Como que tuvo su época dorada durante este drama, durante los dramas que estuvo protagonizando por allá del año 2008, 9, 10 hasta el año 2011. Hubo todo un pedo alrededor de ella, el público coreano, pues de que la canceló un tiempo y actualmente se dedica más a trabajar de que en la gran China. Coffee Prince, a muchos años de su lanzamiento y a muchos años de haberse transmitido allá en Corea, en los últimos meses se ha hablado acerca de un documental que estaba preparando MBC para, pues, reunir nuevamente al elenco de este drama. En el año 2007, Coffee Prince fue el drama más popular del año, fue el drama más visto de 2007 y además catapultó a la fama mundial a Gonjo y continuó con la racha de éxito de mi comadre Jeon Eun-hye, que de hecho, gracias a este drama, Jeon Eun-hye fue la actriz mejor pagada del año 2007 y del año 2008. Esa señora ganó muchísimo dinero. Cuando ustedes estén viendo este video, ya se estrenó la primera parte de este documental que va a reunir a los 6 protagonistas principales de la historia. Los van a reunir en la cafetería donde se rodó este drama, que por cierto, esta cafetería también se convirtió en un lugar turístico de Corea. La historia de este drama, pues, es muy básica, comadres. Es la historia de un drama juvenil, un drama de romance. Un heredero multimillonario se enamora de una pobre. ¿Para qué te lo platico? Si a estas alturas no has visto este drama, cachetadón te mereces. Si quieren que yo haga una reseña de este drama, lo puedo hacer, lo puedo volver a ver, porque la verdad es que ya lo vi. Ya tiene muchísimos años que vi este drama, tendrá como unos 6 años quizás que vi el drama. Entonces posiblemente lo veo con otros ojos, y si quieren que haga una reseña, díganme y la podemos hacer. Pues resulta que este documental llamado My Dear Jeon Coffee Prince va a estar dividido en 2 partes, y de hecho el día 24 en horario de Corea del Sur se estrenó la primera parte, y la segunda parte se va a estrenar el día 1 de octubre. Así que pues pueden ustedes ir a buscar este documental que va a, pues va a reunir, básicamente es un reencuentro de todos los personajes. Van a platicar acerca de lo importante que fue este drama. Por ejemplo, los primeros teasers que adelantaron eran escenas de Gonjo hablando de la importancia de este drama y cómo guarda esta historia muy dentro de su corazón, y que es uno de los pocos dramas donde él sí puede disfrutar su actuación. Entonces, la verdad es que yo sí lo voy a ir a ver, comadres, porque se ve que va a estar bueno. Si quieren que haga un video reseña únicamente de esto, pues lo podemos hacer. Hermanas, pues ¿qué creen? ¿Qué les puedo contar? El nuevo edificio de YG Entertainment ya está terminado, luego de 8 años de que la agencia estuviera
preparando este edificio, porque por allá del año 2012 se había informado que YG Entertainment había comprado los terrenos que estaban al lado de la actual sede de YG Entertainment, de la actual sede de la agencia, para hacer el nuevo edificio de la agencia, donde se iban a mudar todos sus trabajadores y todos sus idols, y que el edificio iba a estar de qué majestuoso, comadres. Iba a tener hasta un piso exclusivamente para la tragazón. Pues resulta que esta semana YG Entertainment anunció que de manera oficial ya se están mudando al nuevo edificio, que luego de 8 años las construcciones han sido terminadas y han empezado ya a mudar a algunos trabajadores y algunos departamentos a esta nueva sede. También se anunció que todavía no está terminado al 100%, porque a pesar de que ya está terminado el edificio nuevo, todavía falta conectar a la antigua sede de la agencia con la sede de nueva, y van a hacer de que un puente, comadres, un puente entre la calle para que se conecten los dos edificios y pues puedan andar de que saltando de uno a otro. También anunciaron que van a estar alquilando un edificio que también está al lado de los dos edificios de YG para que sea un edificio para los fans. Y ustedes estarán diciendo, vieja loca, ¿qué de nuevo tiene este edificio de la YG Entertainment? Hermanas, pues ahí les va, porque esta nueva sede, para empezar, el diseño, hermanas, super futurista, muy al estilo de Corea, que se está posicionando como una potencia, comadres. Luego, pues, ¿cómo te quedas? Tiene 9 pisos, 4 de ellos a nivel de suelo y los otros 5 subterráneos, comadres. O sea, de que enterradas van a estar las viejas. Va a tener 7 grandes salas de práctica para que los ocupen los grupos de YG Entertainment, 7 estudios de grabación y 30 estudios personales para compositores. ¿Cómo te quedas? O sea, de que tu G-Dragon, tu T.O.P., tu Tablo, todos los que son compositores de YG Entertainment van a tener su propio estudio, además de los 7 grandes estudios de grabación donde los idols, los grupos, los artistas de YG Entertainment van a poder grabar sus álbumes, sus canciones, sus singles, todo lo que tú quieras. Y de ahí, hermanas, pues están todas las oficinas y toda la parte administrativa de YG Entertainment. Tienen todo un piso de comida, de ¿cómo se llama? De esparcimiento, donde sus empleados pueden tomarse sus descansos. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué opinan acerca de todas estas noticias, qué opinan acerca de la resolución que dio la corte coreana para el caso de las salas de chats, qué opinan del gran edificio de la YG Entertainment. ¿A ti qué te pareció, señor productor? El edificio está grande, ¿no? Está mono. Además, ya viste que tiene el río Han, o sea, como de que de detrás, como de que de paisaje. Está muy mono. Ay, yo sí, si vamos a Corea, acuérdate, anota en la agenda. Si vamos a Corea, foto ahí enfrente del edificio donde yo me vea emperrada como si yo fuera parte de la agencia. Yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.